La semana pasada poníamos un poquito breve de lo que hacía Nolito y Tecorís con ese Evo 9 en el slalom de los caracolitos. Ahora sí, vamos a poner todos los vehículos en este quinto slalom de los caracolitos, donde Nolito y Teco pues ganaban con ese Mitsubishi Evo 9, seguido de Gustavo Sosa, Víctor Pérez con el Ford Fiesta 5 Plus a una décima. Y tercero, pues Borja Pérez, Kevin Piñate con un Mitsubishi Evo 10. Aquí nos vemos en Fuerteventura, en ese lado de los caracolitos. Aquí vemos al vehículo cero, como no, este hombre que lleva siempre este vehículo a la maravilla. Vehículo 1 de Gustavo Sosa, Víctor Pérez con el Ford Fiesta R5 Plus. Pues se hacían una segunda plaza luchando de tú a tú con Nolito, con un tiempo total de 14:51. Vehículo 2 de Javi Frank y Pepo Batista con Mitsubishi Star Proto. Hacía una cuarta plaza con un tiempo de 15:02:0. Bastante público que se dio cita en este slalom que para nosotros es de los mejores de Fuerteventura. Vehículo 3, Nolito García Tecorís Hernández con el Evo 9. Se terminaba primero con un tiempo de 14:50:0. Una décima separó a Nolito de Gustavo. Ahí estuvo la gran lucha que tuvieron los dos equipos por llevarse el triunfo. Vehículo 4 de Borja Pérez, Kevin Peñate con el Mitsubishi Evo 10. Terminaba tercero con un tiempo de 14:55, inclusive logrando el récord del tramo en una de las pasadas. Juan Carlos Quintana y Edu González, vehículo 5 con el Mitsubishi Evo 10. Terminaban quinto con un tiempo de 15:09:7. Y aquí se ve cómo van esta gente. Van muy rápido por un tramo espectacular, pasando por arriba de la playa. Muy bonito. Manolín Gutiérrez y Tino Vega con el Evo 7, vehículo 6, terminaba en el séptimo lugar con un tiempo de 15:49:0. Aquí vemos al vehículo 8 de Aníbal Hernández, Miguel Sosa con el Mitsubishi Evo 6, terminaba en sexto la general con un tiempo de 15:38. Ahí lo vemos. Hay que decir que también estaba Cristian García y Jordi Díaz con el Peugeot 208N5, pero por problemas que tuvieron prácticamente terminaron el último. Vehículo 9 de Sergio López y Fran Cabrera con el Mitsubishi Evo 8, terminaba octavo la general con un tiempo de 16:34:0. Mucho público que se dio cita en esta, sobre todo en la ladera, donde disfrutando de todo lo que hacen estos grandes equipos. Feluco Pérez y Naim Pérez con el vehículo 10, ese Mitsubishi Evo 9, terminaba noveno de la general con un tiempo de 16:45:6. Lo vemos en la parte de atrás donde empieza a subir, las lomas abajo. Vehículo 12 de José Rodríguez, José Carlos Denny con el Mitsubishi Star Proto. Terminaba en el puesto decimoprimero con un tiempo de 17:03:2. José Carlos Denny, todo un campeón de España que también se sube con quien se lo pida. Vehículo 14, Juan José de la Cruz, Nereida de la Cruz con el Lancia Delta. Terminaba en el puesto 18 con un tiempo de 18:21. Vehículo 15, Aaron Martín de Lía Franqui con el Baje Polo TDI, puesto décimo con un tiempo de 16:54:0. Vehículo 16 de Esteban Feo, Suso Alonso con el Xa Ibiza, terminado en el puesto decimosegundo con un tiempo de 17:13:7. Manolín García y Eric Guerra con el Toyota Celica, puesto decimoquinto con un tiempo de 17:49:0. Irime Perdomo, Enrique Monagas con el Volkswagen Gol, puesto 23 con un tiempo de 21:17:7. Miguel Sosa, Javier Sosa con el Skoda Fabia, puesto 17 con un 18:13:8. Chemilla Herrera, Juan Benítez con el Volvaje 325, puesto 25 con un tiempo de 22:25:6. Aquí vemos al vehículo 22 de Rubén Pérez, Elizabeth Cabrera con el Seibiza, puesto 19 con un tiempo de 19:45:5. 23 para Aníbal Santana y Jerimo Hernández con la Yacar DS3, puesto 22 con un tiempo de 20:26:4. Dani Peña, Greco Santana con el Toyota Corolla, puesto decimocuarto con un tiempo de 17:47:1. Anastasio Silvera, Francisco Calderín con el Volkswagen Golf, puesto decimotercero con un tiempo de 17:24:4.
Aquí vemos el vehículo 26 de Roberto Lozano, Ana González con López Cádiz, después se tenía que retirar por avería mecánica. El vehículo 27 de Andrés Espinel, Luis Asensio, con el Toyota Corolla puesto 16 con un tiempo 17.55.6. 28 para Cayetano Quintana, José Pérez con López Corsa, puesto 20 con un tiempo 20.01.6. Y Jonathan Ramírez Luz Santana, López Cádiz, puesto 24 con un tiempo 22.22.0. Y seguimos en Fuerteventura, en ese quinto slalom los caracolitos, y nos vamos a los Carcross. Eran 10 los que estaban inscritos, donde José Luis Fragier con la Carcross Yakar, pues hacía con esa primera plaza, seguido de Moisés Izquierdo también con una Carcross Yakar, y Aníbal Díaz con una Carcross Simon Bravo. Aquí vemos el vehículo 30 de José Luis Fragier con la Carcross Yakar, terminaba primero con un tiempo de 15.23.5. Espectacular, vehículo que tiene Moisés Izquierdo con la Yakar, terminado segundo con un tiempo 15.46.2. Aquí lo vemos a Moisés Izquierdo como viene cruzando dicha Yakar en la parte baja del tramo. Vehículo 32 de Aníbal Díaz y con la Carcross Simon Bravo, terminado tercero con un tiempo de 15.58.6. Bastante rápido que van esta gente. Vehículo 33 a Unai Melo con la Carcross Simon Bravo, sexto con un tiempo 17.51.7. Subiendo hacia la parte de arriba para coger la recta esa que lo lleva hacia meta. Vehículo 34 de Rubén de León con la Carcross Yamaha, terminaba quinto con un tiempo 16.16.1. Y lo vemos usándolo, hay que tener cuidado cuando pasa esta gente porque las piedras vuelan. Vehículo 35, Daniel Méndez con la Carcross Honda, se tenía que retirar en la segunda oficial. Vehículo 35, aquí lo vemos justamente a Daniel Méndez con la Carcross PRM Honda. Vehículo 36 de Aristide León con la Carcross Yakar, terminaba cuarto con un tiempo 16.008. Otro de los habituales, la hermana Isla de Fuerteventura, como es Aristide. Vehículo 37 de Cristian Santana con la Spitcar Mir, terminaba séptimo con un tiempo 18.26.8. Vehículo 38 de Mar Martín con la Carcross JB Racing, novena de la General con un tiempo 24.19.1. Y vehículo 39 de Víctor Ruiz con la Spitcar, terminaba octavo con un tiempo 19.29.3.